¿Sabías que, Chanel? Sí, dime. Tengo muchas ganas de salir adelante. Bueno, para que no se te vayan esas ganas, vamos a entrar a clase con un poco tarde. ¿Cómo estás? ¿Y tú? Yo, muy bien, con muchas ganas de superarlo. Para que no se vayan esas ganas, vamos a entrar a clase, que yo estoy. Amor, me tengo que ir, Chanel me está esperando. ¿Puedo pasar por tu casa hoy en la noche? Ah, se me olvidaba. Conocí a una amiga por Facebook y me va a mandar a buscar con un chico llamado Juan. Ah, está bien, ¿segura? Sí, estoy segura, mi amor, va a ir. Eva, vámonos, un poco tarde. Va. Al menos debiste dejar que le diera un beso. Nadie sabe si sería la última vez. Dejen de hablar babosadas. Sión, papi. Bendiga, mija. Sión, mami. Bendiga, hija. ¿Cómo te fue en la escuela hoy? Bien, mamá, gracias a Dios. Ay, qué bueno. ¿Y qué harás en la noche, hija? Tengo que ir a hacer una tarea grupal en la noche y es a las 9. ¿Tan tarde, hija? Papá, es que yo no tomo decisiones. Está bien, hija, pero yo te llevo. Papi, ya me tengo que ir. Está bien, hija, yo te llevo. Hija, te me cuida y no vayas tarde a la casa. Sí, está bien, papi. Hola, chica, tú debes de ser Eva, ¿verdad? Sí, soy Eva. ¿Y cómo sabes mi nombre? Soy el chico con quien Mariana te mandó a buscar. Debe ser Juan, ¿verdad? Sí, ese soy yo. ¿Y por qué no me lo habías dicho antes? Bueno, lo importante es que ella lo sabe. Así que vámonos, que Mariana nos está esperando. Juan, ¿para dónde me llevas? ¿Acaso pensaste que la Mariana que conociste en Facebook era real? ¿Qué me quieres decir con eso? Bueno, muñeca, ¿cómo te lo explico? ¿Me estás asustando? Tranquila, mensa, no te haré nada que no te guste. ¿Cómo que no me harás nada si estamos aquí solos? ¿Y qué me dices del muñeco que está ahí detrás? Muñeco, muéstrate. Tranquila, niñita, no te dolerá. Está dormida, muñeco. Sí, hermano.
Duerme como un angelito. La vamos a matar. No, menso, la vamos a violar. Ay, mi hija, parece. Chanel, ¿y Eva no está por aquí? No, señor. Pero ¿cómo que no? Si ella iba a hacer algo contigo. No, no ha venido por aquí. Ay, no, es más, yo me voy a acostar, yo no me vuelvo más loco de lo que estoy. Eva, Eva. No quiero hablar contigo, no quiero hablar con nadie. ¿Y qué pasó? Los odio a todos. No me toques, no me toques, no me toques, no. Thank you.
intentó suicidarse. ¿Qué? ¿Que intentó suicidarse? Ven, ¿qué hiciste? Tiempo, se puede morir. Doctora, doctora, no la deje morir, por favor. Sí, haré lo posible, pero recuerde que Dios es quien toma la decisión. Señora, ¿sabe usted por qué su hija intentó suicidarse? No. ¿Qué tal si le hacemos unos análisis para ver si ha sido raptada o lo que sea? Porque por algo actúa así. Sí, sí, no hay problema. Vamos a hacer. Pues ya le hicimos algunos análisis y tengo para decirle que su hija se lo dio. No, ¿cómo puede ser? No, mi hija, no. Esperemos a que despierte, a ver si me cuenta algo. ¿Cómo pasaron los días? Yo conocí a una amiga por las redes sociales y la iba a conocer. Ella me mandó a buscar con un chico llamado Juan, pero la amiga era falsa, o sea, no existió. Y el hombre me fue. ¿Y por qué lo dijiste no? Porque tenía miedo a que se muriera. Eso es normal en ustedes los jóvenes. Siempre andan perdidos en esas redes sociales sin saber con quién hablan. Daré gracias a Dios que hoy estás aquí. No te preocupes, que eso está en manos de la policía. No salgas del pueblo, eso lo vamos a resolver. ¿Cuál es el caso? Tenemos una violación. ¿Una pista o fotos? Mire. En 2 días se lo traemos. Okay.
principal, Santiago. Ok, busco a mi compañero y vamos para allá. Están los delincuentes, jefa. Ok, traigan la víctima. Ok. ¿Estos son los delincuentes? Debemos hacer conciencia. Al momento de pedirle permiso a nuestros padres para salir a un sitio que es diferente al que en realidad vamos a asistir, sin saber lo que nos puede pasar en dicho lugar, no debemos dejarnos influenciar por las personas que conocemos en las redes sociales. Debemos tomar en práctica el valor de la honestidad y crear conciencia, ya que todos los problemas se pueden salir a flote a pesar de las circunstancias.